make me move, you make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. Hello, vamos con otro directito. Iba a decir del Zelda, pero esta vez no se me escapa, del Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Uy. Guay, guay. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado. En el... ¿En qué mundo nos quedamos, por cierto? El... Ay, coño, no, sí, ya lo he puesto en el título. El del de Pinocho. Exacto. ¿Has configurado el audio? El volumen para sí, el cierto, de verdad. Ahora sí. Vale. Para que me eches de menos cuando no estoy. Un poco, la verdad. Sí, es verdad, siempre se me olvida, ¿eh? Entre el Kingdom Hearts y el no Zelda. Es normal, ¿eh? El Zelda, buah. Para eso me pagas. He ido avanzando. He ido avanzando un poquito con el Zelda. Buah. ¿Qué has hecho? Me he pasado ya el primer santuario, bueno, el arca esta. Uh-huh. Enorme. Y ya está. Uh-huh. Entonces la zona de los Orni, de poblado Orni, ya está desbloqueada. O sea que. Guay. Solo quedaría en plan misiones secundarias, etcétera, pero tampoco quiero liarme, ¿sabes? O sea, hoy. Bueno, hoy y las veces que jugaré iré ya más centrado en la historia principal, porque ya las secundarias realmente en su tiempo ya lo hice, ¿sabes? Y claro, si es que si te centras mucho en las secundarias es que no acabas nunca. Entonces, prefiero hacerlo un poco al revés, ¿sabes? Centrándome, que me tope de camino por alguna secundaria guapa y demás, pues la sé, no pasa nada, ¿sabes? Porque también está guapo perderse. Pero sí que es verdad que la primera vez que lo jugué me perdía mucho. Hombre, es que como era la primera vez y demás, claro. Es que lo quería ver todo, ¿sabes? Ahora sí que voy más centrado ya en la historia principal. Y voy de camino a la montaña ahora. Lo haré un poco al revés. La otra vez hice el poblado esto de los peces. Y, sí. Y esta vez digo, no, me voy a ir arriba. A la zona de Eldin. Vale. Así que eso, iremos haciendo, a ver. Y pues nada, vamos al lío.
Pues vamos. Vale. Ay, qué ganas. La musiquita. Qué ganas. Sí. Bueno, se vienen 4 horas. Cuatro horitas, ¿eh? Hacemos un descanso. Hombre, claro. 4 horas voy a aguantar ya quizás. O sea, para jugar sí, ganas tengo. Sí, cuatro, no, pero... 4 o 5, pero... Sentado, ya, ya. Ya cuando empieza a leer... A oler, ¿sabes? Ya cuando empieza a doler el trasero, ya, hostia. Ya, es verdad, ¿eh? Vale, vámonos. Pinocchio. Ay, sí. Me gusta mucho la historia de Pinocho. ¿Tú te, no te has visto la de Netflix? No, yo me vi la... Bueno, me vi esta. La película original de Disney. La de dibujos. No, pues un día la quedaremos dibujos, para ver Netflix. Pero que, ojo, no tiene oído. Nada... No tiene nada de... No tiene nada de infantil, o sea, bueno, a ver si, sí, ¿no? Por el tema de no, personajes pero es y demás. Como más adulta. Pero es sí, muy sí. triste, ¿eh? La historia de Pinocho. No es la típica historia sí. con feliz y demás, ¿no? No te enseña muchas lecciones. Tal cual. Le advertí que no se alejara, qué chico más travieso. Aún así le quiero mucho. Y por eso lo azotaré con el cinturón. Vámonos. ¿Cómo? Lo ha hecho Yupeta. Vámonos por aquí. Joder, no vea los intestinos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Come on, let's go back. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? Ooh. What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Come on! No, está actuando de manera imbécil, eh. Es el típico que te tiene envidia porque como siempre ha sido el mejor... Sí, no quiere que te básicamente. Tengas. Sí, sí. Vamos. Vale. Hostia, el grandote. Dios. Joder, ¿pero cuántos hay? Hostia, ¿en serio? No veas, sé lo que da para de si un intestino, ¿eh? Ya ves. Vamos.
Dios, no sé más que salir, tío. Tal cual, jolín. Otro, pues ¿cuántos grandes de estos hay, tío? Omnieter. Vale, ahora tenemos que volver otra vez por atrás, ¿no? Oh, ¿en sí. serio, tío? O sea, es un poco Jolines. Pesado ya. Sí, un poco cansino. Vientre uno, vale. Vientre dos. Pero esto es por la parte de arriba, ¿no? Vale. Ah, no, así. Vale. Y la parte. Y... Pero aquí volvemos. Las setas estas para subir. Vientre 3. Ni idea. Vale, este es vientre 3. Aquí volvemos a vientre 2. Por la parte de arriba, supongo que podemos saltar. Si yo salto de aquí. Vale, sí. Vientre 6. Ojo. Jolín. Vamos. Vale, ¿cómo subo? No puedo subir. Vale. Dios. Vale. Cofrecito. Es que si salto no sé si voy a llegar ahí. Uf, está un poco... Sí. Es un laberinto, tío. ¿Y sin mapa encima? Laberinto total, la verdad. Y es un día. Boca. No, por la boca es donde hemos venido, sí. Voy a pasar rotundamente de los enemigos, pero vamos. Sí, porque es que si no. Es que encima te pegas. Son muy cansinos. Ya, no, no. Vale, pues voy a ir por aquí. Mientras 5, vale. A este no hemos ido. Vale. Dios. Vale. Vámonos por aquí.
No, por favor. Thunder. No, son un monstruo. See ya. No me jodas, vale. De verdad, como odio estas cositas amarillas, tío. Es que encima se escaquean más raras. Mira, mira, mira. No, sí, sí. Sí, se van y vienen. Vale, a ver. Ah, mira. Es que lo sabía, tío. Digo... En este rinconcillo seguro me... Pero es que están en todos lados, tío. Vale, toma la suelo. Vale, cachorro 76, 77, 78 de los dalmatas. Bueno, este paso. Vale. Ojo, sí, no, oye, ¿eh? Vamos consiguiendo, ¿eh? Sí, sí. No sé si llegaremos a los 101 dálmatas, pero... Bueno, todavía es pronto. Sí. Cofrecito. ¿En serio? Vamos. Dios. En serio, madre mía, pero esto es peor que los... Es que matas y te parecen más. Ya, no, es horrible. Joder, pues ¿qué será que el mal ha ganado, tío? Vale, coño, por fin. Gumi Electro Plus Plus, ¿vale? Omnieter. Ah, mira aquí, señal de trío. Vale. Dinero, dinero. Dinero. Vale, pon vuelta atrás, no sé. Vale. No, del vientre 5 hemos venido nosotros. O sea que exacto. Creo que va siendo hora de irnos aquí abajo. Vale, sí. O eso es de la hora de irnos a la verga. A la verga. Aquí. Vientre 3. A ver. Ay, me da que no. Vale. Joder. Oh. Ya empezamos, es que no hay ningún mundo, tío. No haya una puerta. O sea, no haya un orden, tío. Ni una tal pista. Tal cual. Nada, nada. Búscate la vida, Tal cual. Me extraña que tardara la vida en pasar este juego. Sí, no es largo. Y lo mismo es corto, ¿sí? Ya no, no. Ahora es que no puedo llegar ya. Vuelta otra vez a hacer la misma mierda. Joder. Casi. Yeah.
6. Vale, aquí es donde hemos estado. Por aquí es donde hemos venido. Vale, pues vamos aquí vientre 5. Vale, a ver. Vientre 4. Oh, por fin. Vientre 4. Why do you still care about that boy? He has all but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. I don't care about him. I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Estúpido muñeco, ¿por qué corres, tío? Riku, what's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do. Vale. Ahí. Vale. A ver qué coño le ha pasado al Pinocho este. No le tratas con mucho cariño, eh. No, porque me mola más el de Lies of P, la verdad. Ese sí que sabe defenderse. Hombre, es que es Pinocho adulto. Hostia. ¿Qué ha pasado ahora, Pinocho? La curiosidad mata al gato, ¿eh? Vamos a luchar contra con Riku, ¿vale? Chapi allí, ¿sabes? El pringao. Ay, Dios. Dios. Oh. Solo tengo que atacarle de nuevo. Joder, esta mierda muere. Goofy ha aprendido PM Invocación. ¿PM Invocación? La invocación gana un PM y aumenta el tiempo de acción en números de ataques si la tienen 3 o 2 de mayor. Bueno, vamos a activarlo por si acaso. Vale. Objetos, en principio vamos bien. Guay, vámonos. Bueno, vale. Vamos a meternos en el ano de la mañana. Ah, la marea ha bajado. Vale. Pinocchio. Pinocchio. Why? Pinocchio. Give me back my son. Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure. But maybe he can help someone who's lost theirs. Hostia. Wait a minute. Are you talking about Kairi? What do you care about her? No jodas. No me acordaba de esto. ¿Qué?
pero ese no es... Esa no es la solución. Aunque en verdad se lo merece el desgraciado. Oh, no. El grupo ha aprendido salto de altura. Vale, guay. Para activar las habilidades compartidas de grupo, selecciona todos en el menú de habilidades. What the fuck? A ver. No lo veo. Ah, todos, coño. Permite saltar a gran altura. Guay. Vale. Hostia, joder. Vaya saltaco, ¿no? Vale, ahora sí. Qué guay. Sí. Hombre, esto ya no me acordaba de esto. Gumi Libra, vale. No me acordaba de esto. Vale. A ver si puedo llegar hasta ahí arriba. Y ahí tenemos un trío también. Muchos tríos nos estamos haciendo últimamente. A ver, espérate. Lo que nos enseña este juego, ¿eh? Exacto. A ver. Vale, ¿cómo hago para subir hasta ahí? ¿Loco? No. Es que no puedo. Vale. Ah, mira, podemos ir por la puerta esta, de hecho, vale. Supongo que vale. Es por ahí. Vale, pero... Vamos primero por los cofres estos. Vale. Contienen algo guapo, espérate. He soltado mal. Ah. No, muy pronto, tío. Es que con los timings son una puta mierda aquí, el timing de los saltos. Ya. Es que te caes, tío. Quieres hacerlo en el último momento para llegar a mayor distancia, pero es que... Vale, ahora. No, tampoco, no jodas. ¿Y aquí? Tampoco, ¿no? ¿Qué dices? Vale, 73, 74, 75 de los cachorros. Vale, vamos. Back. La puta mierda. Y encima se cae. Muy bien, loco. Por favor, vale. Tria. Vale. Chale, joder, más chale, tío. Poción y poción, vale. ¿Qué más? ¿Podemos subir por aquí? Sí. Vale. Brillo de agua. Vale. Hostia, mira la boca de la ballena, los dientes. Ay, qué guay. Hostia, qué bien recreado, eh. Está guapo. Qué guay. Vale, pues entonces ahora vámonos por la otra puerta. Porque antes hemos ido por la de abajo, ahora vamos por esta. Vale. Vale, si es que ahora sí me voy. Desgraciado. Joder.
patria. Vamos. Curioso que hayan bancos de fantasmas aquí. Ya. Me hacen gracia. Sí, sí. Vale. Vale, a ver. Ay, Dios, la cámara, que toc. Bueno, no pasa nada. Le tengo tanto cariño a este puto juego que de verdad estoy dispuesto a dejar pasar esto. Sí, es increíble. Cargarme estos subnormales, tío. Ya está, vamos. Tío, ¿por qué? Vámonos. Let Pinocchio go, Riku. A puppet that's lost its heart to the heartless. No jodas. Maybe it holds the key to helping Kairi. Hostia, le robo el corazón, en serio, pobre Pinocho. Let's join forces to save her. Está volviendo malo este pavo. Sí. What? You'd rather fight me over a puppet that has no heart? Recordemos que hasta ahora no hemos podido vencer a Riku en un combate. Tal cual. You might not hear it. Al menos tiene conciencia, le dice, ojo. And it's telling me you're on the wrong side. Then you leave me no choice. Pinocchio. Pinocchio. Sí, me hace gracia la versión original. Pinocchio. Pepito no podrá salir de casa, pues ya te tiene que bien empleado, niño. Oh. Oh. What? I guess I'm okay. ¿Es porque ha mentido? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Otra vez esa mierda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, puta! Está bien, tú lo has querido. ¡Vamos! Oh. Ahora podemos invocar al genio. Ahora. Vamos. Fire. Oh, no veas cómo se va a caer. Ahora. Mierda. Me hace gracia el Goofy porque hace como un ladrido, ¿no lo ves? En plan, wow. Sí. Sí, sí. Seguro me llama la atención esto. Ah.
Peter. Necesito más altura. Ahora. No, hijo de puta. Me he envenenado, mierda. No. Voy a meter todos. Cuidado con esto. Vamos. Vamos, bien. Muere. ¿Qué? ¿Coño se ha curado el Pinocho, tío? Has obtenido poder del tiempo, paro. Ah, es verdad, la habilidad de paro. Sí, esta. Guay. Hostia, ¿cómo se utilizaba esta habilidad, tío? Ahora no me acuerdo. ¡Ah! La tiene él, el cabrón. La violará. ¿Cómo? Precisamente. Se lo robaron en su corazón. Cuando hubo esa nube de oscuridad, claro, él fue consumido, pero ella. No sé qué exactamente qué le pasó, pero. ¿Te acuerdas que aparece delante de Sora y le dice Sora? ¿Sabes? Pero, y tenía una mala cara. Sí. Se ve que le robaron el corazón, creo ella. Vale. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the heartless. Soon, Kairi. Soon. Tiene mala pinta. Qué bueno. ¿Estará bien Pinocho y Gepetto? Ojalá hayan llegado a algún lugar sanos y salvos. Rico. 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 Vale, selección del mundo. Con los hechizos que he aprendido, creo que ya estoy a la par con Donald. Hijo puta. Va, te falta mucho para alcanzar mi poder mágico. Tienes que entrenarte. ¿Por qué no visitas a Merlin? Luego. Parece que en el Coliseo del Olimpo está por comenzar un torneo. Ah, pues podemos ir. Dicen que hay un premio espléndido para el ganador. Vale. Pues mira, estos son los dos últimos mundos que tenemos que ver. Bueno, últimos no me refiero. Se puede viajar a monstruo también. Vale. Bueno, vamos al Coliseo primero, ¿no? Vale. Ta ta ta. Sí, es pegadita, ¿eh? Es hora de que pases el aprendiz a auténtico héroe. Este solamente dice eso. Vamos. ¿Qué nivel somos? Somos nivel 27, ojo. Conocen las reglas, ¿verdad? Copa Phil, Copa Pegaso. Vale. Batalla normal. Y es de noche, ¿eh? Vale. Vámonos. El Buffy, no veas cómo revienta, ¿no? A ver. Está potente. ¿Qué has dicho? Te mola más el Buffy. A ver. Está guay. Y como lo has dicho con un tono en plan. Está potente. ¿Cómo? No, ¿cómo voy a decir eso de Buffy? ¡Buffy! ¡Tío! ¡Topfílica! Ha!
Pues ya estaría. Vale. 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 Rayos y colmillos. Joder, mira cómo huye, tío, el puto. Joder, se me se lo ha llevado el pato el último golpe. Bueno, creo que no es por último golpe, creo que es por puntuación. Cuanto más enemigos derrotes. Vale. También te digo esta trampa, porque yo los dejo medio debilitados y el campeón es el último golpe. ¡Oh, me mato, me muero! Sí. No. Ay, qué zorra, no huyas. Ese bailecito. Ya, ya. Gratuito, eh. Puesto 4. Ay, estos eran jodidos. No me acuerdo cómo. O sea, no me acuerdo cómo se derrotaban esto. Uy. Espérate que me van a envenenar, mierda. Solo tengo mi pasión. Ahora. Joder. Venga, matón, no está muerto. Joder, ¿quieres ya de una puta vez? Vale. Tinajas y barriles. Uy, espérate. Vale, uf, uf, Dios. Here!
Vámonos. Vale. Vale. Y el último. Luffy. Hostia. Luffy Leo. ¡Pasa por la perrilla! Uy, espérate que me van a matar. Todo zorra. Vamos. Ahora. Uy, cuidado. Joder. Y el otro de gratis. No. Hostia, estoy muerto, tío. No me jodas, ¿en serio? Por la puta cara, mierda. Hostia, tengo que volver a hacerlo otra vez desde el inicio, por favor, dime que no. Espera. Porque tengo muy mala... Cambiar. A ver. Cambiar por el banco. Una... Es que más que pociones, tengo que meterme... ¿Sí? Éter. Omni Elixir. Omniéter y otro Omniéter y más que una poción, Omnipoción, vale. Entonces, ¿qué más? A Donald le vamos a dar poción. No. Omnipoción. Vale. Y a Goofy, al pobre. Le vamos a dar Omnipoción. Es que la mierda es que estos subnormales, no sé por qué lo gastan, tío. Ya. Cambiar. Te voy a dar una Omniéter por si acaso, a ver. Lo intentamos una última vez, si vemos que no, pues. Vale. Cargamos partida y a tomar por culo. Vale. Vale. Joder, que encima huyen, tío. Es que son maricones, la verdad. Coño. Vamos. Venga, vamos. Vale. ¿Ves? Por la cara el gilipollas se ha gastado la Omnipoción. Es que de verdad, tío. Bueno, mira, mejor. Mientras ellos lo gasten, así yo ahorro las mías. Bien pensado. ¡Vamos!
Vale. No. No, Vale. Vale, guay. Vale, ojito con estos champiñones porque los subestimé al inicio y no veas la mierda que son. ¿Sí? Vale. No, cuidado. Vale. El imbécil. No, yeah. De verdad. Dios, que de verdad. Ay, no lo entiendo. espérate. Y molan, tío. Vale. Ahora estos. Ay, Dios. Vale. ¿Cómo? Vale, se viene. Vámonos. Leon y la Yuffie de los cojones. Vale, pues esta vez iré por Leon. ¿Te gusta? Vale. Hostia, Leon es el que más vida tiene, mierda. Sí, sí. No, 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 no. Es que la otra también, tío, todo el rato tirando los shurikens de mierda. Ya. Y ya, ya, tu puta madre. No, 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 no. Joder. Los shurikens de mierda, tío. ¿Omnieter? ¿Solo tengo Omnieter? Por favor, a ella. ¡Vamos! ¡Ahora! Vale, está muerta la perra. Come on. It's over. Heal. Get this.
Hey, I need a break. This should help. Cuidado, uff. ¿Viste la magia que tiene? Sí, sí. Vale, uff, esa técnica es buenísima. Ahora. Vamos. It's over. Heal. Come on. It's over. Hostia. Ahora. No way. I can lose. Muere, puta. Here. Vale. ¿Qué? El pato, ¿por qué? Si el pato estaba muerto, tío. Vale, robada. Vale, pues sí, era. Ya me acuerdo. Era enfrentándote sí, casi a los personajes que hayamos conocido. No me acuerdo quién más participaba. No. Hostias, ahora he aprendido tiro mortífero, ¿vale? Esto está guay. Has estado genial, parece que Phil ha entrenado a otro gran héroe. Lo que se necesita para ser un héroe es la fuerza. Bueno, lo que hace falta es un corazón fuerte. ¿Qué hace que un corazón sea fuerte, dices? Si lo preguntas, es que aún no eres un héroe. Déjate de adivinanzas, bitch. No es una adivinanza. Vale. Ah, no se puede abrir todavía, genial. ¡Ah, oh, estúpido pato! Vale, y la habilidad que hemos tenido... Impulso huracanado. Durante un combo aéreo cae súbitamente un poderoso combo final. Vale. Y el tiro mortífero. Arroja la llave espada al enemigo. Pulse Y a tiempo que... para lanzar un combo. A ver... No sé, habrá que probarlo eso. Pues sí. Guardamos. Y... vámonos. Vamos. Pa, qué guapo. Mucho. Es un juego de la Play 2, tío. Bueno, casi tirando a orígenes a la Play 2. Y ya ves, ¿eh? Qué pasada. Vale, pues... vámonos aquí. Espérate. Vamos desde la ballena y desde la ballena podemos ir ahí, ¿no? Digo yo, a ver. Sí. Ah, mierda, no jodas. ¿Me va a tragar? Hostia, no. Vale, no, no. Tendríamos que venir desde la... desde Aladdin. E irnos hacia el otro lado. Vale. Vale, pues no. Habrá que nadar otra vez. Aquí. Ah, vale. Digo, ¿dónde está? No veo mi sí. Ahora. Vámonos. Vamos. Resulta difícil, tío, apuntar. No, normal. Vale, creo que con estos... vale. ¡Hostia! Este te va a gustar. ¿Sí? Atlántida. Bueno, bajamos. ¿Estáis listos? Cha-cha-chan. Vamos. Pero si ahí abajo no hay más que agua, nos ahogaremos. ¿Has olvidado que soy un mago? Déjalo en mis manos, perra. A ver. Thank you.
Qué bueno. Qué guay. Es increíble. El Goofy una tortuga, ¿sabes? Y el otro un pulpo. Míralos. De verdad. Ariel, wait, slow down. Don't leave me behind. Relax, Sebastian. Right, Plunger? I don't know. There's something weird about them. What do you mean? They do seem a little different. Where are you from? We're from kind of far away. And we're not really used to these waters. Sí, yo me acuerdo. El mundo de las sirenitas es muy guapo, ¿eh? Aquí en Kingdom Hearts. Sí. Sí. Oh, qué guay. Y el boss también era muy guapo, si mal no recuerdo. Ah, sí. Es un juegazo, ¿eh? Sí. Uy, lo que queda todavía. Ya, no, no. Esto es fácil decirlo. Bueno, es hora de que aprendas a nadar bien. Vale, pulsa B para nadar y subir y X para bajar. Vale. Practica la natación con Flounder. Intenta encontrarle. Muy bien, empezad. Que intentemos encontrarla, a ver. Con esto subíamos. Ahí. Con esto subíamos, con esto bajábamos, vale. Uy, el copyright aquí, eh. El copyright de aquí. ¿Dónde estás? Ah, mira, está ahí. Joder, un poquito jodido, eh. Ya. Yeah. Me confundo. Vale, esto es para... Vale. Y ahora que estamos arriba, puede ser. Sí, míralo. La autodefensa. Hostia. Sin corazón en forma de pulpo. Este juego, para la temprana edad que tiene, es que, tío, un remake de este juego sería la puta hostia, tío. Hacer un remake con los gráficos del 3, es que, guay. Yo creo que ese juego vendería, pero vamos. Porque el Kingdom Hearts 1 es muy mítico. Vale que no te gustan las demás sagas, lo puedo entender, pero es que no. El 1 es muy mítico. Sí, sí, tal cual. Y el combate bajo el agua también, tío. O sea, está muy bien pensado este juego. Súper bien. Quizás se abra golpes, como todo en la vida. Vamos. ¿Qué? Vale. Esas criaturas nos han perseguido hasta aquí. Oh no, quizás esos monstruos se dirijan también al palacio. Debemos regresar de inmediato. Pero, ¿y si nos encontramos más en el camino? Necesitamos vuestra ayuda, por favor, acompañadnos hasta el palacio. Los tridentes de las paredes indican el camino. Mientras lo sigamos, no nos perderemos. En marcha, Peach. Vale, ¿a quién sustituimos? El último que sustituimos fue a Donald, ¿no? ¿Con Tarzán fue? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Con Tarzán o con Aladdin? No, fue con Aladdin. Que fuimos Goofy, Aladdin, sí. Vale, pues entonces, ¿a quién sustituimos? Ariel no, ¿no? No, al contrario. Tiene que estar, vale, pues a Goofy, ¿no? Porque el último fue... Vale, fue Goofy. Porque el último grupo fue Aladdin, Goofy y Sora. Pues esta vez le toca a Donald. ¿No? Vale, vale. A ver, ay, coño. Ariel por Goofy, sí. Guardamos. Esto es increíble, tío. Pero es que el copyright, macho, me está dando miedo. Ya, yeah, sí. Qué guapo, tío. Mucho.
Atlántica. No para con la música. Ah, déjate, déjate. Pero si el niño también lucha, ¿eh? Pues sí. Vamos. Ay, es que no puedo por la mierda esta de aire que... Vale. Bueno, vámonos. A ver, el tridente marca la dirección, vale, para mí. Sí, no, vale, para mí. Oh, no, por aquí. ¿Y cómo voy entonces? ¿Me he vuelto a mandar al mismo sitio del inicio? Sí. ¿Qué es? No, 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 este es otro vuelo. Ah, vale. Ya, no, yo también pensaba que era aquí. Omnipoción, vale. Vale, para arriba. Por allí. Ah, y otra vez tenemos que bajar, vale. Vale, supuestamente hay una corriente y tenemos que tirar hacia el otro lado. Vale. O sea, es ahí, ahora. Los fantasmas otra vez, tío. Dale. Chale, joder, ¿cuántos chales tengo allá? Ah, ahora aquí. Dios, qué pesados que sois. Ya, ya. Algo, pero la verdad es que seas con magia, ¿no? Vale. No, tampoco. Supongo que será con la magia de hielo, pero no tengo que saber. Vale. Hostia, qué guapo. Mucho, qué bonito. Fire.
Este es otro. Vale, ese es amarillo con rayo, ¿no? Sí. Trozo de vidrio. Vale. Ah, mira, ahí está el castillo de la familia. ¡Vámonos! As long as I have my trident, I will not tolerate those creatures inside this palace. Daddy? Oh, Ariel, when will you listen? It's dangerous out there. Strange creatures lurk outside. Nos ha llamado bicho raro por la cara. Behold, you swim before the ruler of the seas, His Majesty King Triton. And who are they? They helped us fight off those creatures. They don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy... Ariel, not another word. You are not to leave the palace. Is that clear? Perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty, they seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Cántate una canción, ¿no, Sebastián? Hombre. Vale, ahora no tenemos que irnos. Mira, amiguita, quiero enseñarte algo. Mira, ahí está. Hostia, un delfín. ¡Matémoslo! ¡Thunder! Joder, si que aguantan, ¿no? Estas mierdas. A ver, espérate. Vale, vámonos. Vale. Este era, sí, ya me acuerdo. Aquí es donde canto una canción, de hecho. Contempla las maravillas que Flounder y yo hemos reunido. Todo proviene del mundo exterior. Algún día veré lo que hay allí. Quiero ver otros mundos. Es que es tan raro.
No, en absoluto. Yo antes sentía lo mismo. ¿Antes? Bueno, aún lo siento. ¿Por qué no buscamos esa cerradura de la que hablabas? Pero tu padre dijo, me trata como si fuera una niña. Nunca me deja hacer nada. Él no lo entiende. Vale. Hostia, qué guapo, tío. O sea, todos los ambientes realmente de las películas, a pesar de que en su generación los gráficos no fueran una de esto, los tiene, tío, hasta el agujero este. Sí, sí, tal cual. Vale, pues vámonos. Qué guay. ¿Y esto? Ay, mira, está el pececito este. ¿Cómo se llamaba este pez? No me acuerdo. Hay un gran pez que sabe nadar contracorriente, pero teme esas cosas raras que nadan por ahí. Si las espantamos, el pez grande jugará con nosotros. Agárrate a él y puede que te lleve a algún sitio, ¿no? Cha-cha-chan. Vale. No hay ninguna otra salida, ¿no? Supongo. Hostia. ¿Estos no serán las mascotas de la bruja esa? Creo que sí, ¿no? Buah, puede ser. Esos necios jamás. Bueno. Triton, my old friend. Your day is coming. Vale, la pregunta es ahora dónde coño tengo que ir. Hacemos, ¿no? Es que esto es un laberinto, tío. No, vale, por aquí se va al Palacio Real. O por aquí. Aunque él había dicho que el pez grande no sé qué, ¿no? Hay un pez grande que nada contracorriente. Sí, algo así. ¿Será el delfín? A ver, a lo mejor. Vale. Delfín, ven acá. Delfín. ¡Hostia! ¡Qué mono! ¡Oh, qué guay, hijo! ¿Es que lo va a llevar a algún sitio o qué? Es solo como un paseo, ¿no? Es solo como un paseo, en serio, tío. Vaya puta mierda. Un paseo en delfín. ¿Sabes cuántos niños querrían ese paseo en delfín? Puta de mierda, verdad, tío. Para eso no le salvo la vida. No. ¿Y esto? A ver. Mi poción, ¿vale? ¿Y dónde coño puede estar esa cerradura, tío? A ver. Ya me acuerdo, es que era un poco lioso, ¿eh? Sí. Espero no tardar mucho en buscar algo. Bueno, no hay prisa. Está atascado en el pozo. ¿Cómo se podrá sacar? Con aéreo, con paro, quizás. ¿Y estos? Laberinto submarino, a ver. No, creo que no hemos estado por ahí, o sea. Pues igual no. Ah, mira, ahí está el pez, vale. Es el que nada en contra. Bueno, es otro delfín de mierda, pero. Vale. Pero este nos va a llevar en contracorriente.
cago en la puta, desgraciados. Es que ellos sí se alejan como maricones y cuando tú ves, te atacan. Ya, ya. Vale, ¿dónde está el delfín? A ver. Tío, no me jodas, ¿dónde está el puto delfín? Yo lo vi por aquí. ¿Querrás hacer un descanso o voy a la baba? Hacemos descansito. Hacemos descansito si quieres. ¿Sí? Sí. Vale. Espera. Ahora esto no me deja. Tu. Mitril. Vale. Pues hacemos descansito, ¿vale? Vale. 10 minutitos. Vale. Que se aproveche el euro para algo para ver. Sí, vale, yo igual. Vale. Pues nada. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Ahora.
Vale, ya estamos. Espera que me pongo los cascos. Vamos. Y... Vale. ¿Ya estamos? Sí. ¿Qué hacemos un ratito y luego ya lo dejamos? Venga. Sí. Es que también me apetece ver One Piece. Delatado. Por mi guay. Vale, sí. Espérate, ¿qué pasa esto? ¿What the fuck? Ah, coño. ¿Qué pasa? No, el mando que se me ha ido. Vale. Ah, que vale. Claro, llevaba tanto rato. Estaba de descanso también. Sí. Vale, estaba investigando, ¿vale? Porque estaba, no me acordaba cómo vale. Tenía que hacerlo. Vale. ¿Sí? El truco es el delfín, ¿eh? O sea que tenemos que ir otra vez a por el delfín. Vale. Remanso. Pero voy a bajar un momento el volumen. Sí que lo tengo demasiado vuelto, vale. Claro, este delfín hay que salvarlo, vale. O sea, hay que derrotar a los enemigos cercanos, agarrarnos a él, dar una vueltecita y el delfín nos seguirá. Vale. Vale, ahora la pregunta es, ¿dónde coño estaba el delfín? Estaba aquí. Estaba por aquí. Ah, mira, ahí está, vale. Piedra rayo, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el delfín? Tenemos que seguirlo, tío. Ah, mira, ahí está. Vale. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el estúpido delfín? Joder. Hostia, ¿de verdad, tío? Es que, macho, no te dejan en paz, loco. Ya. O sea, vale que fomentes el combate, pero es que es demasiado. Vale, ¿dónde? Es que claro, ahora lo pierdo porque cada vez que me muevo el puto delfín se va. ¿Y ahora dónde coño está? Míralo, ahí está. Qué puta zorra. Vale, ahora hay más o menos hay que llevarlo. Vale. Ah, vale, él los lleva ya. Vale, vale, vale. Vale, guay. Ese delfín toma mola, se merece una ola. Barco hundido. Vale. Ah, amigo. Hostia. Que hay algo, ¿no? What the fuck? Joder. No veas. Mierda, yo quería el cofre, tío. ¿Dónde está el cofre este? Vale. Su forma me recuerda a algo. Has obtenido cristal real. Ah, ya sé para qué era esto. Ya me acuerdo.
Espera, 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 que hay otro. Vale. Otro semitrilo. Vale. Mira, no. Hostia. El del trueno no da una puta mierda, ¿vale? Vamos. Uy. Claro. El arrojo lado me limita bastante los movimientos. Ahora. Se va. Oh, ha soltado cosas. Omnipoción y ultrapoción. Vale. Vale. Elixir, vale. Vale, pues me parece que ahora tenemos que ir a la caseta otra vez. Bueno, la... ¿cómo se llama esta? La guarida de... Exacto. ¿De Ariel? Vale, por aquí. No, el túnel es uno. Creo que directamente hay otro. Vale, ¿dónde estaba la guarida de ella? ¡Hartaos, coño! De verdad, qué pesados. ¡Hostia, de verdad, en serio me van a matar! ¡Pesados de mierda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué está pasando, loco? Dios, ya ves, pero... Otra poción. Vale. Aquí no hay nada porque me cogió el objeto. Vamos para arriba. Vamos. Esto era para esto, sí. Qué bonito. Ariel, you've disobeyed me again. I told you not to leave the palace. Daddy, no. No. Qué puta. Young man, you're not from another ocean. You're from another world, aren't you? Huh? Then you must be the key bearer. How did you know? El poseedor de la llave espada. You may fool Ariel, but you can't fool me. You don't know your dorsal fin from your tail. As the key bearer, you must already know, one must not meddle in the affairs of other worlds. Of course I know that, but... You have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. I thank you
for saving my daughter. But there is no room in my ocean for you or your key. F. My. The poor child suffers such deep sorrow. ¿Estas cosas hablaban? What a pity. If only there was something we could do. Wait, maybe she can be of some help. Yes, maybe she can be of some help to you. Who are you talking about? Oh, she would surely help you. She'd make all your dreams come true. Ursula can help. You called, my dear. You're Ursula. Well, I was just wondering if... Ursula. Right. Helping others is what I live for. Let me guess. You wish to see other worlds. That shouldn't be too hard. After all, your new friends came from another world. What? But they had special help. That mysterious key. Now, cheer up, sweetie. You have something special, too. Huh? Now listen carefully. Ah, vale, ¿y ahora? ¿A dónde habrá ido Ariel? Quiero ir a buscarla, pero tengo miedo. Eres un puto marica. Vamos. Tío, pues no te importa tanto, ¿no? Estúpido pez amarillo. ¿Dónde eres? Creo que encontramos la base esa de Ariel, pero no me acuerdo. Voy a salir este por ahí. A ver. Jardín oceánico. Ah, mira, sí. Pero aquí no hay nada, tío. ¿Dónde coño puede estar? Una perrilla. Bueno, en este caso, pececilla esta. Sí, perrilla, como que. Pero el delfín me va a ayudar otra vez a ir hasta ahí. Porque ahora no tengo ni idea. Bueno, laberinto submarino. Ah, mira, este. Ah, no, no es el delfín. Sí. Vale. A lo mejor nos lleva, ¿te imaginas? Ah, no, mira, ahí está el delfín. Vale, pero tengo que cargarme a este. Vale. Ok, a ver. Otra vez. A ver. No tiene pinta, ¿no? No creo. Vale, pues lo mismo tenemos que volver entonces otra vez en dirección al palacio, puede ser. Vamos a mirar a ver. Bit. Vale, por aquí. Vale. Dejadme tranquilo. Thank you.
Sí, porque no se me ocurre el lugar donde más mirar. Vale, sí. Ya no, no hay. Vale, miremos. Now, my dear, if you can take me there without your daddy knowing, I can help you get to these other worlds you long for. Vale, vamos. Vamos. Voy derrotando enemigos porque tengo que subir de nivel. Ya me he dado cuenta desde que he llegado que este mundo está, es un pelín superior a mi nivel. Probablemente no deberíamos llegar ahí. Vale. Vale. Pero ya que estamos aquí. Vale, hay que coger las burbujitas, burbujitas. Piedra fría. Vamos. ¿Qué coño era eso, tío? Vamos. Ursula, no. I didn't want this. Why not? Aren't you tired of following your dear daddy's orders? Oh, yes. We had a deal, didn't we? Time for a little journey to the dark world of the heartless. We cannot. La cerradura no está aquí. Ah, ¿no? Why, we have company. I'm afraid you're a little late, handsome. Daddy. The trident. We must get it back. Come on, let's go. Wait, I'm going with you. My father is hurt and it's all my fault. I have to stop Ursula. Mm-hmm. That's right. I'm right behind you, Ariel. Vale. Volvemos a sustituir a Goofy por Ariel. Vale, perfecto. Ursula extrae su poder de un caldero. Para vencerla debes atacar con magia su caldero. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Era jodidillo, ¿eh? ¿Ursula? Sí. Sí, hostia. Esto es enorme. Esto es nuevo. Qué guay. No sé si hubiera fusionado el gordo con esto. Vamos. Un poquito. Vale. Ah, espérate, que sobra. No tenemos tan guapos. ¿Hacia dónde habría ido, por cierto? ¿Hacia el barco, puede ser? Hostia, ahora... Claro, ahora espérate a buscarla, ¿sabes? O estaba en el recinto ese donde vimos a la Ariel por primera vez, pues. Puede ser. Vale, creo que estaba... Estaba, tío.
¿En la guarida? A ver, vamos a buscar primero en la gruta de Ariel. Vale. Si no, entonces estará en el recinto ese, a ver. Vale, no. O una de dos, está ahí o en el... Hostia, ¿esto es un tesoro? Ah, sí. Chale, con los putos chales de mierda. O está ahí o en el del barco hundido, en la zona del barco hundido, quizás. Vale. Vamos a mirar, a ver. Vale. Hostia, no veas. De momento se lo voy a dejar pasar. Vale, aquí. Y lo de Ariel... No, por ahí no estaba. Joder, ahora voy a buscar la mierda esta. ¿Dónde está? A ver, a ver. No, vamos a por lo del fin, ya, ya que lo tenemos. Vamos. Sí. Hago un poco de tiempo. Ya. Bueno, pero es la gracia del juego, quiero decir. A ver, en su tiempo. Vale, claro. En su tiempo, estos gráficos para mí eran como si estuviera jugando al de las Bastos. No, claro. Entonces, claro, ya lo hacen con esa intención, ¿sabes? Claro. Investigando el mundo de Ariel, por eso está bien hecho. ¿No? De nada te sirve crear un buen juego sin. Claro. Sí, no vas a ver nada, ¿sabes? Sí, sí. Vale, ¿dónde está el delfín? Dios, en serio. Vale, aquí está el delfín, vamos rápido. Vamos. Vale. Configuración. Ariel también. Yo de momento electro no tengo electro plus, ¿no? Solo tengo pura gravedad, paro y aéreo. Vamos a cambiar piro plus. Hechizo vale. Que paraliza durante cierto tiempo al enemigo, consume 2 PMs. Aéreo, crea una barrera protectora que reduce el daño. ¿Por qué no? Objetos. Vamos a poner a Donald. Oh, hostia, es que solo tengo 2 pociones, tío. Pos omnipoción. Es que luego los gastan, tío. Vale. Voy a ponerme la poción. Y un otro. Omnipoción de nuevo. Vale. Vámonos. Bueno, espérate, ya que estoy. Usar.
Pues no, no era aquí, señores. Ah, espérate. Hola, esto no lo había visto yo. No. Ah, amigo. A ver. Valle submarino. ¿Qué es esto? El agua tiembla, prueba golpearlo. ¡Hostia! Vale, era un atajo. Vale. Pero bueno, no, no era por aquí. O sea que... Vale, pues va a ser en la mierda esta de donde está Ariel. Hostia, tío, yo lo encontré. ¿A dónde coño está esa mierda? Barco, a lo mejor. Hay una roca muy rara junto al barco hundido. Tiene una figura extraña. Y sé dónde hemos ido, ¿no? A ver, espérate. A ver si podemos volver a pillar el atajo este del barco. Vale. Hostia, de verdad, qué pesados. Adiós, Donna. Ah, esto, vale. No podemos hacer nada con esta bestia por aquí. ¡Ay, coño! Ha!
que no se muere. Vale. Vale. Necesitas ayuda, te enseñaré cómo se hace. Vale. Ahora, güey. Bueno, ahora voy a tener que curarme. Ilusiona a todos, va. Vale. Hostia, qué guapo. Vale, esto sería como el lugar oculto de la Úrsula, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Porque, y en la peli salía como un entorno rollo así oscuro. Bueno, sí. De brujas, ¿sí? Sí. Perfecto. Guardamos. Me cargo a la Úrsula y ya creo que tendríamos suficiente. Sí, vale. Es que no quiero dejarlo aquí, tío. Quiero continuar, es que está guapísimo. ¿Quieres continuar? ¿El qué? ¿El juego? Sí. O sea, sí, pero me refiero hasta llegar a Úrsula, quiero. Ah, vale. Sí, no. A mí me apetece ver One Piece. Pos oceánica, vale, creo que se viene. Ah, pues vale. Vale. Hostia, mira, y estas cositas, tío, qué guapo. Vale. Se viene. Vale, tenemos que atacar su de esto con magia, dijo, ¿no? Sí. Vale. Uy, uy. Sus estos. Vale, ahora. Es que como dijo que lo iba, hostias, es difícil, ¿eh? Hostia. Espérate. Win!
No, me cago. Hostia, ¿cómo coño? Pero si solo tengo que atacarle con magia, ¿cómo coño hago para? Tengo que ir hasta desde aquí. ¿Cómo hago para atacarle con magia? Creo que debería haberme puesto la de piedra. Vale, vamos a perder esto. Vale. Vale. Magia, pero es que magia es lo que menos tengo. Vamos, debemos recuperar el tridente. Vale. El grupo ha aprendido estilo sirena. Para nadar más rápido o contracorriente, activa habilidad y pulsa B rápidamente. Hostia, ahora podemos nadar en contra. En contra de dirección. Vale, pero la mierda es que ahora. Espejito, espejito. Había un sitio para guardar, ¿no? Creo. Sí.
a guardar primero. Vale, creo que era aquí. Había que dar la vuelta. No, esta es tu magia ahora. Vale. Vamos a reforzarnos. Ultra poción, cambiar con Sora. Vale. Omnipoción. No, ya tengo. Cambiar. Elixir. Cambiar con Sora. Y otro elixir. Cambiar con Sora por... por poción, sí. Vale. Dona. Vamos a darle... esta poción. Y a Ariel le vamos a dar... no, cambiar... omnipoción. Y a Ariel le vamos a dar... una omnipoción. A ver, ahora se viene el... yo pensé que ya estaría, con la... ¿sí? Con la Úrsula y que va. Pues ha costado un poquito, porque creo que ha sido el primer boss que me ha derrotado. Que me ha derrotado. Sí, sí, más. ¿No? Ha estado guay. El segundo intento. Así se hace más interesante. Sí. No se puede pasar, busquemos otro camino. Ah, amigo. Vale, o sea que por aquí no era entonces. Aquí ahora entonces, a ver. Pues entonces, ¿por dónde? Hay que buscar otro camino. ¿Dónde hay otro camino? Hay otro camino, ¿no? Que yo sepa o vea. Joder. No. Y ahora entonces, espérate. Había el atajo, ¿dónde estaba el atajo? Sí, estaba ahí. No, por aquí no. Tenemos que irnos en contradirección. Vale. Por aquí, ¿no? A ver. Y ahora no tengo nada. Hostia, de verdad, vaya como. Ah, no, espérate, claro, es que tengo que activar la habilidad. Me cago en la puta, espérate. Ya decía yo, ¿por qué cojones? No hago nada, ¿sabes? Thunder. Come on. Wind.
No. Joder. Estilo sirena, vale. Por fin. Ay. Vale, voy a utilizar el poder del tridente, ojo. Vale, ya me acuerdo ya. Esto es igual que la peli, la Úrsula gigante. Ya decía yo que lo recordaba de otra manera. Joder, qué guay, ¿eh? Se viene, este es el verdadero boss. ¡Cuidado! Hostia, qué guapo. Mucho. Te lo juro, me caso, por favor, Square Enix, es un puto remake de este, tío. Es que encima tenemos a Trueno. Este es difícil, este. No va a ser sencillo. Tiene 3 barras de vida. ¡Hostia puta! Y encima te miras, ¿eh? ¡Qué bien hecho está, tío! No, de nada muerto, vale. Cuidado. Cuidado. Vamos, dale. Ahora se ha cansado. Venga, ya queda poco. Hostia. Ven aquí, puta perra. Hostia. No. Bueno, ya queda poco. Vamos. No, 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 no. Cúrate, cúrate. Cúrate. Hostia. Vale. No. No, 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 por favor. Vale. Aquí. Vamos. Es mi última. No tengo más.
depende de cada hora. Me queda poco, vamos. Ahora se ha cansado. Vamos. Vamos, está muertísima desgraciada. ¡Muere! ¡Oh, qué bueno! Siento. Por favor, no os enfadéis con ella. Es culpa mía, seguiste a Úrsula porque no permití que siguieras a tu corazón. Cuando encontraste aquel cristal, me enfurecí y lo destruí. ¿Pero por qué destruiste el cristal? Porque tenía el poder de mostrar la cerradura. La cerradura es peligrosa y tenía que alejarte de ella a cualquier precio. Papá, portador de la llave, tengo otra petición, sella la cerradura. Mi tridente también tiene el poder de mostrar la cerradura, ¿no? ¿Lo harás? Claro, es lo que pensaba hacer desde el principio, zorra. ¿Dónde está la cerradura, papá? Lo deberías saber mejor que nadie, está en tu gruta. ¿De verdad? Ahora vamos. Has obtenido el poder del rayo, Electro Plus, guay. Vale. Informe de Ansem 3. Vale, pues esto no lo vamos a configurar. Electro Plus, bueno, ya está configurado, de hecho. Vale. Habilidades. ¿Hemos aprendido alguna habilidad nueva? No, de momento nada. Vale. Vale, pues vamos a la gruta. Vale, pues vamos. Estaba aquí. Qué guapo. Está muy chulo, ¿eh? El mundo este. Me ha gustado. A mí también, la verdad. Cada mundo era una sorpresa, tío. Sí. Okay. Besides, if you can travel to other worlds, maybe I can too. So many places I want to see. Perdón, es que se me había ido la conexión por un momento y no. Ah, no, tranqui. I'll find a way somehow. I'm sure of it. Well, if you find it, do me a favor and leave me out of it. Esto es de mi colección, toma, es para ti. Has obtenido joya del mar. A ver. Cha-cha-chan. Ah, eres un poco cutre, pero bueno. Bueno. Hace más daño esta, sí. Y te da más puntos de... Bueno, no está mal. Un cangrejo, ¿sabes? Es original, no está mal. No está mal. Vale. Pues, espérate. Omnipoción, claro, ahora no sé cómo ir hacia atrás, tío. Pepito Grillo. Vale, tenemos que irnos de aquí, ¿no? Supongo.
¿Dónde había para guardar? Es que ahora no me acuerdo dónde era. Yo tampoco me acuerdo. En el del rey, no, ahí no era. Era hacia atrás. O sea, tenemos que seguir las flechas en contradirección, supongo. Claro, también sí. Sí, sí. No. Sí, es en contradirección, para abajo. Y... aquí es un... Vamos a contradirección. No. No sé si aquí, ¿no? Es que ahora no sé si estoy dando vueltas, tío. Sí, estoy dando vueltas. Vale, a ver aquí. Aquí está. ¿Puesto hielo? Pensé que me había puesto piro. Ahora. Ay, joder, pues no sé dónde coño está para guardar, tío. Ya, ya. Quiero irme de aquí. A ver. ¿Qué pone? La flecha de mierda. O sea, entonces, loco, ¿dónde coño tengo que ir? Es un marino otra vez, tío. Qué montón. Qué jaleo, ¿eh? Ya. Lioso. Barco hundido. Bueno, vamos a la de Úrsula y ahí bajamos también. Sí. Vale. Vale, pues ha llegado el momento de despedirnos. Vale. Sí, lo... en esta concha marina. En esta concha sireno. Marina. A los sirenos. Ay, Dios mío. Pues nada. Bueno, ha estado muy, muy divertido. La verdad que sí. No, buah, está guapísimo. Yo me lo he pasado como nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya has visto ya. Nada, el Kingdom Hearts es un juegazo, tío. Me trae mucha nostalgia, la verdad. A día de hoy, este juego sigue siendo una maravilla. Pero literal. Así que nada. Pues nada, ya le iremos dando. Y vale. A ver si lo acabamos, ¿vale? Para empezar ya el Final Fantasy. Ya. Que poca broma, porque pues el Final Fantasy ya le queda... Bueno, todavía le queda todavía un poquito. Sí, más de un mes, de hecho. O sea que... Pero bueno, ya iremos haciendo. Sí, seguiremos. Pues nada, yo lo dejo ahí por aquí. Y mañana más. Chaito. Y mejor.